Blanquiazul. La orden del juez ya a través de desde la... Ahora, el árbitro de este partido y también de Cultural IAFE comenzó a dar tiempo suplementario. ¡Arriba! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Juventud América. Lo hizo camiseta número 4, López de cabeza, ante el letargo de la defensa de Defensor Lubricante de San Juan del Urigancho. El testazo fue el primer palo y Belil hace un saltito. ¡Tiririrí! ¡Aquí está Gil! ¡Gol! América, lo hizo el 17 a los 35 minutos y medio. Gil de penal hizo un pasito medio extraño. Avanza Zamora, levantó la cabeza, va Zamora, saca el centro, Zamora Soto, providencial Guzmán para poner la plancha, le pega Gómez, había una mano dentro del área, dice el árbitro que no hubo nada, para afuera marca el árbitro del partido, gol de Lubricantes de San Juan del Urigancho, se armó un tole-tole en el área del cuadro de Juventud América. Dio la sensación por el sol que me caí en la vista, que el balón se vio. Reina, se viene Lubricante, el balón por izquierda, aquí está el tractorcito Soto, Soto, por inventar Soto, pasó hasta la cocina Soto y al medio. Soto, en el epílogo de este segundo tiempo, Soto pisó el área, hizo la pausa, inventó algo. Guzmán que manda al área. Pierde la pelota, se viene por ahí, va Lubricante, el balón por derecha, y aquí está la gente de San Juan del Urigancho. Aquí está Soto, va nuevamente, la pide Paredes. Apareció el 17 Paredes para prenderle el cartucho al botín derecho y reventarle el arco al portero Gutiérrez y marcar el tercer. ¿Hay tiempo para recoger las alineaciones? Ojalá. Ahí está el centro. ¡Gol! La fórmula perfecta del cuadro chorrillano, centro y balón detenido, apareció. También podría terminar en tanda de penales, ¿eh? Pero ojo, ¿eh? Belli va a pegar el primer remate, va Belli, ¡es afuera! ¡Afuera! Así comienza la tanda de penales. Hacia a Lubricante, ese es Chuto. ¡Chuto! ¡Al palo! ¡Al palo, señores! Pero lo pisó, pinche el árbitro, Otárola, notable, monumental García, atajó la pelota, no, de Lubricantes, el niño mimado de Bayobar, aquí está Samir Zamora, gol, gol del cuadro de ahí está Gil, muy nervioso lo veo, va Gil, la tapa, la tapa García. Gil la falla, va arriba, que fue de menos a más. Arriba Gutiérrez lo presiona, arriba, gol, gol, Taria Fuente, gol, gol del cuadro. Recibe el apoyo
del portero. García acomoda la pelota. Veremos. Suspenso. Va Pino. Aquí está Pino. Se escucha el silencio. Pino va. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Gol! Del cuadro de Lubricantes. Lo hizo Pino. Terminó la tanda de penales con sufrimiento. Palmas también para Juventud América. Palmas para Lubricantes. ¡Qué palmas!